Amigos, estamos en Comic Con Internacional en San Diego, California, y queremos aprovechar que aquí adentro también podemos irnos de cacería. Vengan conmigo. Thank you.
tienda, que es el amigo del Toy Hunter. Tijeras de Superman y de Mujer Maravilla, que son los superhéroes originales. Amigos, terminamos la cacería en Comic Con. Como ya había muchas cosas que hacer ahí, no se las mostramos, pero se las mostramos ahorita. ¿Qué fue lo que conseguimos? Prácticamente pura figura de acción. Encontramos primero a uno de los centuriones. Es una caricatura ochentera. Que bueno, a este le faltan las armas, pero pues Max Rey se apareció y dijimos: vamos a llevarnos los $7. El muchacho también nos apareció una ganga, el pingüino. En versión Toy Biz. Esta es una de las series que empezó a continuar la serie de Kenner de Super Powers. Después la tomó Toy Biz. Y bueno, pues en $8 fue una ganga. También de la misma serie Toy Biz nos encontramos ni más ni menos que a Superman. Este no fue negociado en el precio que está aquí. No fueron $30. Se rebajó a $20. Y bueno, la condición del juguete tiene mucho que ver. Digo, lo voy a sacar un poco de la Ziploc para que vean que tiene este detalle que es un punched. O sea, que nunca fue perforado para las tiendas. Y eso pues les añade mucho al valor. Y el hecho de que sea Superman y esté en su caja, bueno, en su blister, pues eso le da mucho valor. También nos encontramos otra figura, un punch. Y esto es así como que la joya de la corona. Encontramos a Lex Luthor de la serie Super Powers. Y esta es una versión de Hong Kong. Es de Kenner, pero mira, por ejemplo, aquí dice Super Powers Collection, pero aquí atrás lo trae como, yo creo que es francés. Pero bueno, son el visitante del empaque está totalmente amarillo, eso quiere decir que sí es original. Y por lo menos de 1984 a la fecha, aquí está nuestro queridísimo Lex Luthor, una joya que se consiguió también en unos $20. Y ya por último, pues
Ahí también vendían discos y me encontré este, que es el sencillo original de la película Calles de Fuego. La canción se llama Tonight Is What It Means To Be You. Es una canción muy prendida, la que abre la película. Y bueno, pues aquí está el disco, perdón, el póster, y aquí está Michael Paré atrás, muy malonas. Y bueno, eso fue lo que conseguimos con el presupuesto que teníamos, que habíamos asignado. Normalmente encontraríamos estas cosas un poco más baratas, o tal vez no compraríamos a estos precios, pero en Comic-Con, pues estás hablando con vendedores que saben lo que tienen, que pues valúan sus colecciones, y son de los que agarran y te dicen en eBay y está en tanto. Entonces es un poco difícil negociar. Aún así es muy interesante ver que todavía puedes encontrar cosas viejas y todavía a precios decentes. Entonces pues creo que logramos buenos tratos a pesar de todo. Y pues, ¿qué más les digo? Gracias por acompañarnos en un De Cacería Más. Yo soy Ricardo Méndez y nos vemos en la próxima.